Primera FEB, temporada 2024-2025. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la quinta jornada de esta primera FEB en este viernes noche. Ahí vemos pues los cinco iniciales ya para este choque. Recordar las bajas en Valladolid importantes. Se une a la conocida de Mike Torres por esa recuperación aún de esa operación en el ligamento del pie derecho. Pues Vučetić, que ya se ha perdido tres partidos con ese esguince de tobillo derecho de grado 2. Y como decíamos, se une esta semana Shemar Wilson con un esguince en la rodilla, en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Por tanto, pues el recién aterrizado David Rositis tendrá que aportar y bailar en este encuentro y ayudar lo máximo posible para intentar pues sacar el partido adelante. Cuando arranca ya con la primera bola con Sergi Quintela en el 1, repite quinteto inicial respecto al último encuentro contra San Pablo, ese partidazo que a punto estuvo de llevarse Obrador. El primer ataque estático, Brad Davison sobre bote de 3, falla el palmeo así de cualquier manera que intentaba Mikovic, que forma pareja con Stevic, pareja serbia en el juego interior. Y completando ese quinteto, Millán Jiménez por parte local. Pues ya vemos ahí a Davis Rositis, que forma pareja con Ege Ketze. En la dirección, Hansel Atencia, que ha renovado por un mes más. Y en la línea exterior, Jan Puidet, soldado universal. Cuando hay el triple de Quintela para abrir la cuenta anotadora en este partido a lo grande, con ese 0-3. Tremendo, contundente. Y ya se queda ahí a presionar al colombiano Atencia. La primera situación de ataque del partido. Decíamos que Nathan Huber es el que completa ese quinteto rosado, ¿no? Con esta camiseta de Valladolid. En el día de hoy, Alens Atencia no ve el pase interior. Huber, ese triple lejano no entra. Rebote para Millán Jiménez. Un minutito de juego. Quintela poniendo orden en la transición. Y Stevic poniendo los bloqueos. Mikovic quiere invertir ahí para que genere Davison el picadito para el pick and roll que puso el bloqueo Stevic. Y ahí está este súper dotado físicamente Oliver Stevic, que con todo su oficio y su carrerón y con 40 tacos, pues decidió el año pasado en Menorca hacer un temporadón y sigue haciéndolo en primera FEB. Atencia se frena ese pasito hacia atrás y esa suspensión tan marca de la casa, la lleva a los genes, coloca la primera canasta para Real Valladolid Baloncesto, 2-5. Atencia, que se queda con Quintela, obviamente no puede recibir Davison, muy encima ahí Jan Puidet, siempre teniendo que bailar con la más fea a veces. Agota el bote Quintela, corta, pasar y cortar de toda la vida, y Atencia se equivocó, tampoco hubo ayudas en el lado débil y coloca el 2-7, repitiendo esa máxima de más 5 con el cal. Dos bloqueos para Atencia, picadito a la esquina, bien Davison en la primera línea de pase, perdón, Millán Jiménez, cruza media cancha. Con un grave error defensivo atrás a Davison, que le coloca el 2-9, como os he dicho, más la derrota de Copa, son 4 derrotas consecutivas del equipo de Lolo Encinas. Ekeche de fuera hacia adentro, se le hace imposible prácticamente ante Mikovic. Rebote para Stevic, que ya está en modo caja, hacer caja absolutamente. Y vuelve el ataque estático largo, con Obradoiro pues aguantando bastante la posesión, jugando de momento a pocas posesiones, pero seleccionando muy bien, muy efectivamente. Vuelve a salir muy bien del trap Davison y casi repitiendo la acción anterior, coloca el 2-11. Obradoiro de momento como un rodillo. Y vamos a ver, Lolo Encinas muy activo, si lo va a tener que parar esto sí o no el técnico donostiarra. Con este más 9 la máxima del partido. Por el centro, Puidet, pase extra para Atencia, que es el que está más lúcido claramente. Por el cuadro local, Atencia 5, Obradoiro 11. Con un ritmo interesante de juego, esto no para. El balón en mano a mano de Stevic con Davison, le puso el bloqueo, se levanta Millán Jiménez desde el parking, no anota. Su triple estaba punteado. Rebote afortunado, largo para Brad Davison y Quintela, que vuelve a empezar, aunque le queden 7 de posesión nada más. Se la va a jugar ante Atencia, se va muy cómodo. Y ahí Rositis es muy grande. Intimidó para evitar la canasta.
Suena el séptimo de caballería y el triple de Nathan. Bienvenido al partido. Valladolid con algo de retraso. Casi 4 minutos le ha costado meterse en faena. 8-11. Empieza a correr y a jugar más alegre. Real Valladolid baloncesto. Las ardillas aplicándose atrás. Defensa individual. Y ahí metió la zarpa Huber en ese pick repica atrás. Tras meter el triple. Tremendamente activo este Nathan Huber. Y a 6 minutos para el cierre del cuarto. Está eléctrico el partido. Recordemos en el cuadro visitante la baja conocida de Álvaro Muñoz, aún recuperándose de esa operación de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Temporada pasada. Qué ganas tenemos de verlo en primera FEP. Cuando hoy se levanta sobre bote Sergi Quintela, que ha empezado absolutamente letal desde la larga distancia. Vuelve a poner las cosas en su sitio, por decirlo de alguna forma. Y Quintela en modo killer con su segundo triple. Qué bonita la penetración, cambiando ahí con la zurda de Jan Puidet, el estonio. Tremendo. Puede jugar de base. Te defiende a un hombre alto, te defiende a un hombre bajo. Le da lo mismo. Quinta temporada aquí en Valladolid. Jugador ideal para cualquier técnico. Cuando ya está el tiro cortito en suspensión de 3 metros del ex San Pablo, el riojano Millán Jiménez, que pone el 10-16. Cada vez que inquieta Valladolid, Obradoiro, y ahí fallo defensivo tremendo para que Rositis consiga su primera canasta en el partido. Davis Rositis, que debutó la semana pasada con 6 puntos y 5 rebotes en 16 minutos. De momento ha colocado el 1-2-1-6 en el electrónico, cruzado el Ecuador del primer cuarto y sigue intentándose aplicar el equipo de Pucela atrás en defensa individual. Ahí está Davison por tabla, leyendo bien los espacios, el tempo respecto al que intimidaba ahí, que era Rositis. Eso sí, cometiendo falta atrás en el balance. Se queja Davison. Norteamericano, segundo año en la liga, que trabaja muy bien atrás este Brad Davison. Lo vimos el año pasado en Alicante con Gudmundsson. Formaron un tándem espectacular que no ha pasado desapercibido al resto de la liga, yo diría al baloncesto español, ya que dos de los grandes aspirantes, San Pablo y Obradoiro, han sido los dos destinos de esa parejita. Cuando vemos a Vucetic de pie en el fondo, jugador clave. Esos problemas hoy en el juego interior. Está Sergio de la Fuente, que por cierto ha salido a cancha ya. Atencia a la penetración, decía Sergio de la Fuente, para reforzar el juego interior. Bueno, la posición de 4. Cuando Atencia coloca otra suspensión de esas clásicas del colombiano, el ex Estudiantes, preciosa. Aprieta la línea de pase de más, a punto de perderla. Van a pitar pasos ahí en esa acción a Tom Leimanis, que acaba de incorporarse al partido y que de momento no está encontrando, creo yo. Leimanis, ahí lo vemos, su equipo, internacional letón, su sitio en el equipo, su rol, sus minutos. Verdad, nada que ver con, bueno, con sus buenos partidos la temporada anterior con Estudiantes. Por lesiones jugando mucho de dos. Y ahora mismo haciendo lo mismo también. Atencia, el pick and roll con De La Fuente. El pase es muy malo y muy bajo. Balón para Mombus Obradoiro. Vemos la campaña pasada por las lesiones en Estudiantes de Johnny D. Francis Alonso. Leimanis tuvo que ir al 2 y cumplió de killer de tirador. El letón, aunque le vimos precisamente aquí en Valladolid hace algunas temporadas a Leimanis jugando de 1 a las mil maravillas. Exactamente la temporada de la pandemia, en la que Valladolid estaba ahí en zona de ascenso, con Hugo López en el banco. De la Fuente reboteando. El balón le llega ahí dentro a un Ekeketse, que aún no ha podido meterse en ritmo de partido, ¿verdad? Jugador básico también. Fichaje, diría yo, junto con Huber, estelar de este Valladolid 2024-2025. Recordemos que en el equipo gallego, Nacho Varela con una contusión fuerte en la rodilla, Galán con molestias en el hombro, que no ha salido de inicio, de hecho. Una
arrastran golpes, pero nada que les impida jugar, según comentó la previa Gonzalo Rodríguez en la esquinita, liberado ahí. Juan Gabriel, muy bien de fuera hacia adentro, este canterano con un físico tremendo. Es un auténtico toro, este Juan García Abril, que también si es necesario, si tiene que ir al 4 debido a las bajas, pues ahí estará. De momento la posición de 3. Con 2 tiros libres. Esa equipación en rosa y vemos a Agustí Sanz que se incorpora al partido titular en las primeras jornadas. Entiendo que dedicado y en apoyo contra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cuando ahí se levanta Juan Gabriel cumpliendo desde el tiro libre y metiendo totalmente en partido a Real Valladolid Baloncesto con el 16-18. Además presionan tras canasta. Y ahí está Nacho Valera, el chileno, en la dirección. Con el pasaporte español ya. Hace algunos meses, la finta, hace un año casi prácticamente, que Varela, las filas del Lleida, ya consiguió el pasaporte comunitario. Cuando ha habido falta en ese contacto, también vemos al gigante Jake Stephens en cancha. Le dio una caricia involuntaria a Juan Gabriel, le agarraron del brazo, es la falta que señalaron. De fondo el bloqueo ciego para Millán Jiménez, recibe Stephens, la saca hacia afuera y pone el bloqueo para Nacho Varela, que quiere cambiar de ritmo, no de dirección. Stephens se atreve en el triple, ya hemos visto que tiene buena mano en algún partido, de hecho es un buen tirador de tiros libres este Jake Stephens, este rookie de 2-13, procedente de la G League. Línea de fondo para Huber, las tiene ahí con Varela, madre mía, qué bonito el cambio de mano con la zurda, eso era difícil, acrobático, no entró, si uno casi contra tres del ex Juaristi. Nacho Varela vuelve a cambiar de ritmo, la saca hacia afuera, Millán Jiménez muy vertical siempre, con pérdida de paso, consigue un canastón que le coloca el 16-20 favorable al conjunto de Santiago de Compostela. Suena otra vez el séptimo de caballería, quedan 2 minutos. Y ahí contemporizando el menorquín Agustí Sanz con ese triple, le saca las telarañas a la red, al aro del conjunto visitante, y aprieta todavía más, estrecha todavía más el marcador, 19-20, de menos a más claramente en este cuarto, el equipo del Pisuerga, cuando Leimanis genera, penetra para dejar ese lanzamiento liberado, sin fortuna de Galán, y hay falta antideportiva. Porque se iba ahí Valladolid a la carrera, no ha habido dudas, la señalaban, Espiao y otro de los colegiados al momento. Ahí vemos el rebote de Stephens, lo pierde y esa falta de la frustración sobre Sergio de la Fuente, que ya pedía también esos dos y banda. Y ahí está el Capi en la línea para buscar sus primeros puntos en el partido de hoy. Su equipo está en 2-2. Los tiros anteriores de Juan García Abril. Muy poquito arco. Este jugador de 3x3, ¿verdad? De Sergio de la Fuente, con mucho oficio, cuerpo. El vitoriano, toda una institución en Valladolid. Le llevó a jugar en el antiguo Valladolid baloncesto histórico, ¿verdad? De momento con uno de los dos coloca el empate a 20, a 1.35 para el final de este primer cuarto, que empezó a las mil maravillas para Mombus con ese más 9, 2-11, y poco a poco ha remado mucho y bien. Dani Manchón en cancha, se puede poner Valladolid por delante en esta posición. También está Kovacevic a punto de perder la Manchón. El step back se levanta forzadísimo, le da lo mismo con algo de suspense. Madre mía, coloca el 23-20. Estamos hablando de un parcial de 7-0 para Valladolid. Del 16-20 a este 23-20. Más que interesante para el equipo de Loro Encinas, tal como ha arrancado el partido. Está el partido un poquito, el encuentro,
de locura de parciales, ¿verdad? Del 2 a 11. Ahora este 7-0 de parcial. De perder de 9 a ganar de 3. Han pasado muchas cosas ya en estos primeros casi 9 minutos de partido. Cuando ha habido falta ahí. Vemos el triple con el step back de Dani Manchón, el ex Castelló. Con algo de suspense. El jugador palentino. Y ahí está Stevis de nuevo. El jefe buscando ahí la puerta atrás de Nacho Varela. La acaba perdiendo. Dani Manchón con dudas de si correr o no. Agustí Sanz que iba el último, la pide. Manchón la acaba perdiendo. Parece que el balón está vivo. Y toma sus propias decisiones. La falta táctica de Manchón que no la pitan. Va con todo ahí Leimanis. Tampoco pitan nada sobre De La Fuente. Sigan, sigan. 32 segundos. Permitiéndose contactos en este final de cuarto. El juego lo agradece porque está muy vivo, muy eléctrico. Se atreve con el triple ahí Juan García Abril. No entra, rebote para Galán. Y ahora sí esta última. Leimanis la va a jugar hasta el final. Se la deja al 1 a Varela. Jugando con dos bases, podríamos decir. Obradoiro. Con Rigo, que también se incorpora al partido. Y Valladolid haciendo esa falta que le quedaba por hacer a 6 segundos. Inteligente ahí Agustí Sanz. Son 10 temporadas ya en primera FEB. El Mahonés formado en la peña. Ya ha sabido cuándo hacer esa falta. Cuando se va Juan García Abril al banco. Y que queche a cancha. Que no ha estado pues muy afortunado en los primeros minutos de partido. Este Amanze Ege Ketze. Stevic a 3 segundos, mirando mucho y no el aro. Tiene que estirársela Nacho Varela. Madre mía, a punto de meter de 9 metros y forzado, punteado. No entró esa canasta y esto acaba pues con este más 3. Diría sorprendente de Valladolid. Nacho Varela, mejor base del quinteto ideal de la última jornada. 15 puntos, un rebote, 5 asistencias, 19 valoración. El chileno. Se salió contra San Pablo, pero no fue suficiente cuando el speaker anima, empuja, grita, venga, vamos. Y ahí está el segundo cuarto con Agustí Sanz, escondiendo el balón, encontrando en el catch and shoot a este Kovacevic, el esloveno, su especialidad. Fantástico, triplazo, tercera temporada en Valladolid, adaptadísimo. Sus compañeros saben lo que sabe hacer Kovacevic, cuidadito que es triplista consumado, ya la lió la campaña pasada. Con algún encuentro con 7 triples anotados. De momento lleva 1. Y pone la máxima para Valladolid. Más 6. Ahí está Nacho Varela al rescate. De Nacho Varela también. Cada temporada un paso por delante mejor. 2 ascensos ya. Con Menorca y con Lleida la campaña anterior. Y se le ve claramente que llega con las buenas sensaciones. Al igual que todos los jugadores que están ex Lleida repartidos, que no renovaron, no están en ACB y que consiguieron el ascenso, como por ejemplo Diogo Brito en Ourense, este Nacho Varela aquí, pues con ese tono alto, ¿no? Con esa buena onda de haber exhibido un baloncesto increíble, ese gran ascenso, la Final Four en Madrid. Ganando clarísimamente a Estudiantes. Varela defendiendo a Agustí Sanz. Kovacevic ahora no se puede levantar. Rigo muy agresivo en el dribbling. La penetración de Agustí Sanz por su lado bueno. Sobrebote, limpia y canastón. Segunda para Agustí Sanz. Que vuelve a poner el más 6. Valladolid no quiere especularlo. Lo encinas encima y va por el partido claramente. Vamos a ver si se lo creo o no de verdad. Ante uno de los grandes de la liga, que como decía en la previa, luego os comentaré, Gonzalo Rodríguez, pues no acaba de estar fino, hay cosas que mejorar en ataque y en defensa, decía el técnico, cuando hoy Stevic con la zurda en esta ocasión, en ese rol no pudo anotar, los dos anteriores sí por la derecha, y del bloqueo Agustí Sanz, que se plantaba, Nacho Varela le roba la cartera, se hizo un lío con su mano mala el menorquín. Leimanis con todo. Deja un pase horrible a Galán. Retrasado totalmente. Y Galán con buen criterio. Quiere volver a empezar. Rigo con el balón. Recibe la falta de Kovacevic. Cuando quedaban 12 de posesión. 2-8, 2-2.
Yo creo que pase lo que pase, pues evidentemente el que pierda, pues se va tocado. El que pierda se plantaría con 1-4 en zona baja. En mala dinámica, claramente, insisto. Para el que pierda de los dos, que uno tiene que ser, claro, Stevic, en el mano a mano con Davison, que ha vuelto al partido. Stevic, ese tirito, tiene totalmente mecanizado de 2 metros, aunque no abusa de él. Pero como lee también el baloncesto a estas alturas, consigue ese tiro fantástico, 2-8, 2-4, a 2 metros, sin perdonar. Bloqueo de Rositis, que fue con todo ahí para habilitar a Agustí Sanz, que no aprovechó el bloqueo. Rositis, poste bajo, tiene ahí a Quintela. Y le van a dar el anguán, por supuesto. Y Rositis, que ha llegado, lo vemos con ese ojo morado, pues en modo intenso para lo que es él. Recordemos, ex Girona, ex Ourense, en ese ascenso, por ejemplo, con Guipúzcoa, en la 19-20, con Marcelo Nicona en el banquillo. Hace 2 campañas con Palencia, eso sí, con poco protagonismo. En este caso falla el adicional. Y vamos a ver hasta dónde llega este Rositis, un clásico de la liga. 8 temporadas en que era la Leporo, ahora Primera FEB. Se levanta Rigo sobre bote, falla el mallorquín, le cae a Rositis el balón. Algún atisbo de correr ahí de Sanz en la transición, pero cambia de idea y marca jugada. Ahora Rigo, alguien más grande, apretándole. Se la queda Manchón, que le persigue es Varela. Gritos de Pucela, Pucela. Manchón con dudas a la primera, pero no a la segunda. Vaya triple, y es el segundo de Manchón, de la misma posición, pero del lado contrario. Que atención, coloca el 33-24 más 9. La máxima que yo... Que tiene ahí con Kovacevic. Cuidé también puede meter. De hecho, ahí está el 6 de 8. Y con Manchón, de momento, aguantando la nave vallisoletana desde la línea exterior, como vaticinaba un poquito ahí Gonzalo Rodríguez, cuando Quintela, de uno, defendido por Agustí Sanz, buscaba ahí la continuación de Galán, que se hace, se hunde, se hace enorme ahí, la pintura tiene a Gekeche. Pues ahí está, lo que os decía, otro que viene de subir con Coruña, que viene para arriba claramente, en su juego, en su mentalidad. Hizo enorme ahí Galán, 3-3-26, salido intenso parece, tras el tiempo muerto, Bombus Obradoiro lo necesita, el partido se le puede ir, el bloqueo de Rositis, al final Manchón intenta lo más difícil, que es un triple de 9 metros, no toca ni aro, se vio obligado al agotar el bote, y al estar tan cerca el final de posesión, quedaban un par de segundos. Y el mismo pide disculpas por la mala decisión. Y ahí vemos Galán contra Gekeche, pues comiéndoselo con patatas, la verdad, ahí en la pintura. Cuando veíamos a otro Galán, a Héctor Galán, el director deportivo, ahí está. En el fondo de canasta, la esquina. Exdirector deportivo tantas temporadas de Oviedo. Me atrevería a decir, las últimas campañas, pues... En mi modesta opinión, pues... Director deportivo top, con una ristra de aciertos en Oviedo descomunal. Por ejemplo, un tal Atencia, que ahora tenéis en cancha, lo trajo Héctor Galán. Y ahí vemos a Gonzalo Rodríguez, intenso, de pie en la banda, atento a las evoluciones, pick and roll lateral entre Davison y Stevic. Cambió, invirtió el balón de lado Nacho Varela, pero estaba ahí en línea de pase atento la defensa de Valladolid, que quiere volver a meterse en partido, recuperar Obradoiro, perdón, quiere recuperar sensaciones, le está costando. Cuando hay más cambios, vuelve el soldado Jan Puidet, cargándose ni más ni menos que de Brad Davison. Ahora mismo sexto mejor anotador de la liga con 16,2 por partido. El que penetra es ahí sobreobligado por la bocina. Stevic, muy forzado, vuelve a fallar por ese mismo lado, por la izquierda. Transición para Gekeche, porque yo lo valgo. Ahí no es su rango de tiro, falla.
Rebote muy arriba para Rigo. Mano abierta de Quintela. Quintela le deja la autopista. Genera pase extra. Davison. A este no le importan los pases extras. Si le llega a él, probablemente no se la va a dar a nadie más. El triple era lejano, no entró. Parecía quizá que Quintela la penetración tenía tiempo y espacio para probar una bombita. Pero prefirió de la presencia de una ayuda de un interior abrir el balón a la esquina. Galán no quiso saber nada. Galán, que por cierto se va al banco. Regresa Strahinja Mihajlović al partido y titular, y de momento sin mucha incidencia en el juego. Parece que el marcador se ha congelado en ese 3-3-2-6. Dos faltas de equipo para cada uno. Ecuador del segundo cuarto, prácticamente a 10 segundos. La tiene Puidet. Rositis poste alto. El mano a mano con Kovacevic. Van a pitar falta en el bloqueo. Dice Espiao que el triple no vale. Yo creo que no va a subir en ese mano a mano. Lo vamos a ver. Pues culea un poquito, e incluso con brazo y con hombro aparta a Rigo, que ya pedía la falta en ataque. No ha habido dudas, a mí me lo ha parecido. Balón para Quintela y compañía, con 5 minutitos para el descanso. Perseguido por Atencia. Quintela comodísimo en primera FEP en esta posición de 1. Se levanta en el triple Mihajlović. Antes decíamos que no había aparecido en partido. Pues conecta de nuevo al choque a Obradoiro con el 33-29. Lo tiene que parar Lolo Encinas. Se pone a 4 el conjunto. Y vamos a ver si lo logra el conjunto pucelano. Donde ya está el speaker empujando de lo lindo. Y en Castellón 31-19, rompiendo el equipo de Frederic Castelló a Cantabria. Con un 5-0 de salida en el segundo cuarto. Partido que empezó a la misma hora exacta que este. Cuando hay falta personal atrás, pues va a ser la tercera de equipo de Obradoiro. Y en ese flash de Stevic, excesivamente agresivo según el criterio arbitral. De hecho, el serbio reconoció la falta. Se va Kovacevic con ese triple y poco más. Vemos a Wilson ahí junto a Vucetic. Estos grandes lesionados, dejando pues con problemas el juego interior de los locales. Ahora es Jan Puidet el que quería recibir tras ese bloqueo indirecto. Rositis al final va a poner el directo ahí para Atencia. Sobrebote, punteado por Stevic, falla. Vuelve a empezar Atencia, pero ya solo le quedan 10 segundos. Ponen en la bola con Rositis. Rositis quería bailar, pero Stevic le roba la cartera, los donuts. Le deja sin libros, sin nada. Demasiado lento ahí en el trap Davis Rositis. Vuelta a empezar con Quintela. 4 minutos para el descanso. Juega el bloqueo directo con Stevic. Rigo en la salida. Le van a pitar pasos en esa salida abierta al mallorquín. Cuando Quintela volvió a intentar engañar ahí la penetración. Ahí vemos esos cambios de ritmo fantásticos. Y ahí la salida abierta. Interpreta Espiao, que levantó el pie de pivote, el izquierdo, el de atrás, antes de echar el balón al suelo. Esa salida abierta siempre complicada de ejecutar. Se levanta Huber en una, un reverso imposible, como a él le gusta. Poco necesita para levantarse Nathan Huber, el de Tennessee. Cuando ha habido falta, vamos a ver. Salió del plano Espiao. Entiendo que es falta personal. La segunda de Brad Davison. Echándose de encima ahí a Puidet con ese empujón. Protestaba Davison. La petición nos parece algo justita, ¿verdad? Pero ahí está de momento el listón. Eso sí, para ambos, ¿verdad? Lo están pitando todo. Partido, yo creo que no de mucho contacto. Se prepara el capi de la fuente para volver. Atencia, que aguanta un mundo ahí en el aire. Huber, qué capacidad para reaccionar ante la caída, ante las ayudas. Y a Stevic, que se lleva el gorrito de Gekeche. Fantástico, pedía canasta. Yo creo que no, que el gorro está bien puesto. Y ahí se le ha ido Gekeche el balón.
La tocó un rival. Felicitan por esa gorra a Manje Gekedze. Quizá le va a ir bien esta acción al de Illinois con pasaporte nigeriano. Corría por el carril central. Ahí Hoover sabe reaccionar a la caída, ya que Stevens se aparta y tampoco podía doblar el balón. Solo podía hacer eso, caerse y echar el balón arriba. Canastón de Hoover, que es el que saca de fondo. En cancha Millán Jiménez, que ha vuelto. Lanza Puidet con oposición, le es igual. Y ojito, la salida del tiempo muerto. Es un 4-0. Poniendo de nuevo un interesante más 8 para los locales. Empieza a oírse el ruido de viento. Que bueno, el body check ahí de Sergio La Fuente para que no progresara Mikovic. Ahí arriba en el dribbling Millán Jiménez. Qué vertical está hoy el jugador formado en la cantera del Valencia. Colocando el 37-31 a 2-25. Para el cierre de esta primera mitad aquí en la Liga Plus con Hoover, que dudó, es raro. Y las dudas ya sabéis lo que conllevan. Nada bueno siempre. Davison en transición, se frena. Quiere volver a jugar lento. Stevic, que se ofrece ahí para poner ese bloqueo ahí arriba. Continúa Stevic. También le ponía al body check ahí a Atencia para que no ganara la pintura, dándole tiempo a De La Fuente. De La Fuente se aparta buscando la caída de Stevic. Vaya uno contra uno en la pintura de veteranos, de listos. Qué clinic de cómo emplear el cuerpo de Stevic y de Sergio De La Fuente, que levanta el brazo, pero le deja un recadito al árbitro, por supuesto. Ahí se apartó buscando la caída. Luego se aproximó. La falta es justita. Justita, justita. Yo creo que es falta, porque se echa sobre todo medio paso para adelante. Y ahí está el compinche de risas con Stevic. Estaba cantado. ¿Cómo le gusta De La Fuente? Precioso ese duelo de veteranos en el poste bajo. De lo más bonito del partido hasta el momento. Sobre todo esa conexión de estos dos curtidos en mil batallas. Y Stevic con 40 tacos desde el tiro libre. Hoy de momento en el partido de hoy, pues anotando su séptimo punto. Está con 3 rebotes. Sí, 7-3 en 15 minutos en cancha. Tremendo el serbio. De recordar la campaña pasada en Menorca. Numerazos. Con Víctor Arteaga al lado. En los top 5 de rebotes, de valoración, durante muchas jornadas. No hay que mirar el DNI a veces, ¿verdad? 3-7-3-3. No falla Stevic. Sigue el partido en ese plano de la incertidumbre absoluta. Quien se vaya a 2 minutos lo puede pagar. Gran recuperación de Quintela. 1.5 para el descanso. Obradero con la misión, supongo que, de estrechar esto, dejarlo todo en tablas. Quintela sigue abusando ahí del dribbling, esperando la opción. Catch and shoot de Davison. No anota el triple. Le cae con algo de fortuna. El que la busca la encuentra. Millán Jiménez, que está haciendo pupa un poquito en modo asesino silencioso. Va apareciendo. Coloca el 37-35. Está ya con 8 puntos. Rositis la saca para Atencia de 3. No entra. El rebote para Quintela con un minutito menos. Hay bonus para ambos equipos. Davison engañó a todo el mundo. Arrancó ahí dejando a 3 jugadores atrás. Pero la batida le quedó un poco larga, ¿verdad? Atencia sigue abusando ahí del triple. En este caso sin fortuna. Ahora sí que la Quintela pide más calma. Es Davison el que se aceleró en último ataque. Pide más cabeza. Va a jugar más largo. Pivots arriba de momento. Pone el bloqueo ahí. Parecía que le iba. En la esquinita Davison. Fantástico Puyet atrás. Qué bueno el balón doblado. Sobre la posesión. Eso no va a valer. Le faltó un segundito a Obradoiro, que jugó muy bien la posesión. Tan bien que al final se la comió. Ha roto y bastante equipo castellonense el partido. Cuando aquí todos siguen un puño. Vamos a ver esa última posesión.
que ha dibujado Encinas, a ver si sale o no. De momento un grande ahí apretando Atencia, es la presión, Millán Jiménez. Con el bloqueo ahí Rositis, cuando han pasado ahí algunos segundos. Cortaba ahí Kovacevic. Atencia que se obsesionó con Rositis y ahí se equivocó, quizá Kovacevic hubiera tenido más opciones. Eran las dos opciones ahí en el rol con el letón. O para tirar el esloveno cortando hacia arriba. Me ha gustado ahí el dibujo de Lolo Encinas. Atencia que se quedó ahí con demasiadas dudas. Que se quedó con problemas al agotar el bote. Es un base pequeño. Y al final encontró línea de pase. En cualquier caso, Valladolid se va por delante en el partido. Con este 37-35. Con ese 6 de 14 en triples que ha estropeado ese gran 6 de 8 que llevaba en el arranque de partido. Y de momento pues dominando el rebote Obradoiro con tres capturas más. Vamos a ver la segunda parte, si el equipo gallego pone una marchita más, que creo que le falta y que, valga la redundancia, le va a hacer falta si quiere ganar aquí hoy en Pisuerga, es mi impresión. Vamos a ver esta segunda mitad, si recuperan ese tono, esa energía que por ejemplo sí que mostraron durante pues, prácticamente mínimo 30 minutos la semana pasada en el Fontes Dosar contra San Pablo, en un auténtico partidazo, una exhibición de ambos conjuntos, el mejor partido hasta el momento de la temporada 2024-2025 aquí en la Liga Plus de Primera FEP. Al final se lo llevó el equipo burgalés, pero con esa imagen, esa exhibición, Obradoiro lo va a ganar casi todo. Hoy no, porque no está en ese tono, ¿verdad? De momento Quintela, que repite en el 1, jugándolo prácticamente todo con Leimanis en el 2. Vamos a ver si despierta Letón sobre voto. Ese es Leimanis de toda la vida. Ahora sí, anota en unos aros que conoce bien. Consiguiendo esa primera canasta de la segunda mitad. El jugador Letón en la 19-20. Estuvo, ya lo hemos comentado, siendo el base titular de este Valladolid cuando Huber da rápidamente la réplica. Poniendo el 39-37, primera canasta para los locales, los rosados hoy en este tercer cuarto. Estevich de inicio, vaya asistencia de Oliver Estevich, brutal. Cómo ve el juego ya este pívot, como tea con toda su experiencia, colocando el empate en el marcador. Sergi Quintela, que junto con Estevich yo creo que son los que no cometen errores, los que están llevando el equipo encima de los hombros. Jan Puidet, aparece el soldado también para meter de tres. Ya lo decía Gonzalo Rodríguez en la previa. Cuidado con el tiro exterior de los exteriores, de los aleros. Pues ahí está. Puidet también se suma a la causa. En la penetración, Leimanis engaña a todo el mundo. Ahí está Millán Jiménez, no Leimanis. El riojano que consigue ese tirito en suspensión. Colocando el 42-41. Y ojito a la tarjeta de Millán Jiménez cuando falla Huber el triple de la esquina. Otro rebote más para Stevie y ya son cuatro. Decíamos que Millán Jiménez, 10 puntos sin hacer mucho ruido. Va apareciendo con esas penetraciones y esos tiritos. Cuando tiene Stevie, juega el mano a mano con Leimanis, le pone el bloqueo. Leimanis, otra vez esa suspensión sobre bote. En este caso falla del lado contrario. Se la quedaba Millán Jiménez. Pero al final, uno de los colegiados que estaba muy cerca, Spiau, ve que entiende que Puidet no pudo salvar el balón, que pisó antes, 4-2-4-1. Opción de Obradoiro de ponerse por delante. Y eso no ocurría hace un montón de minutos. Exactamente desde el primer segundo cuarto, bastante avanzado. Ahí está Quintela, que coloca lo que os decía, por delante, 42-43. Coloca por delante ahí al equipo gallego, que ya lo decía bien, desde el primer cuarto, desde el 16 a 18, 16 a 20, que es cuando se frenó ahí. Cuando hay esa gorra tremenda, sigan de Mikovic sobre Gekeche. Parece que pedía falta, me ha parecido un tapón limpio. Pues eso, desde el 16 a 20, de la parte final del primer cuarto, que es cuando se frenó y vino el parcial del 7-0. Que no estaba por delante Obradoiro en el partido. Lo ha conseguido Quintela con este 4-2-4-3. Y ahí vemos el tapón de Mikovic. Llegando un poquito tarde. Sí que ha habido algo de contacto con el cuerpo. Pero ha sido un sigan. Estaba muy cerca el colegiado. 7-22 para el cierre de este tercer cuarto. Lo que pone Rositis arriba. Rositis intenta continuar con algún problema. Con ese gesto
que la falta, si es de Stevic, es en el flash. Sería la segunda de Oliver Stevic, efectivamente. Cuando la saca Huber, vuelve a empezar ahí Agustí Sanz, el sobrio menorquín. Siempre parece que juega a la misma velocidad. Comete pocos errores. Este Agustí Sanz que lleva un montón de equipos de primera FEB, ex Leporo. A sus espaldas se levanta Mikovic en el triple de 3, de 3, de 3. Muñequita balcánica. El serbio pone el 4-2, 4-6. En el momento salida interesante con un parcial y atención de 0-7. Del 42-39 este 42-46 para los gallegos, que parece que empiezan a apretar atrás con Mikovic haciendo un gran trabajo. Ahora la línea de pase para Quintela, un poquito lo que reclamábamos, ¿verdad? Un poco más de intensidad, sobre todo atrás, porque talento delante le sobra. A Mombus Obradoiro, Millán Jiménez jugaba el pick and roll ahí con Stevic, pero estuvo pillo Jan Puidet para robar ese balón. Asiste fantásticamente ahí Agustí Sanz, que con su mano buena con la zurda coloca el 44-46 y cierra ese parcial peligroso de 0-7 adverso. Nos acercamos al Ecuador del tercer cuarto y esto llega al momento caliente de partido, ¿verdad? Se levanta, catch and shoot de Leimanis, vuelve a fallar. Ese balón largo, dice Espiao. Que es para Valladolid. Ahí lo veremos la repetición. Difícil, parece que Stevic es el último en tocarla. Cuando se va Ekeketze, muy irregular hoy en el partido. Nos gustó en el debut en Alicante, pero ha ido un poquito de más a menos, como todo el equipo. Pucelano, ¿verdad? 4-4-4-6 con Nacho Varela. De Valladolid, que cogió el relevo de, como os decía, de ese histórico Club Baloncesto Valladolid. 40 años de historia, 30 en ACB. Más ni menos que con Corbalán, con Sabonis. Bueno, lo que han visto aquí en Valladolid. Y un tal Nat Davis también, ¿verdad? Para los más viejunos del lugar, si os acordáis. Como decía Anthony Daimiel, periodista, por cierto, homenajeado. Antes de Michael Jordan estuvo Nat Davis. Davison. Se quería ir ahí del marcaje de Jan Puidet, que sigue teniendo que defender al mejor atacante rival. El partido está 4-6-4-6. El marcador está precioso aquí en la Liga Plus en este viernes noche, donde siempre, de toda la vida, ahí Leporo, ya rebautizada como primera FEB. Un momento clave de partido. Esto es así, aunque esto da la impresión de ir uno arriba, uno abajo hasta el final. Vamos a ver. Davison abre hacia afuera en el pick and pop. Stephens, que le gusta lanzar un poquito de muñequita de fuera, su segundo triple falla. En este caso estaba liberado y ahí es donde puede hacer pupa Stephens. Claro, creo que fue Davison el que le metió ese balón dentro. Efectivamente, y ahí Jake Stephens. Este rookie de 2-13. Nacido en Virginia, ahí es casi imparable. Será la línea del tiro libre. Antes os he dicho que tiene muy buena mano ahí. Lo ha mostrado en los partidos. Y de momento no hay maldición del comentarista. El primero dentro. Obradoiro, que parece en un tono más agresivo en esta segunda mitad. Y ni siquiera ese póster de Carmen de Mairena puede descentrar a Stephens, que probablemente no sabe de quién hablamos. 4-6, 4-8. Si lo supieras, quizás habría fallado. 4-40 para el cierre de este tercer cuarto. Aquí en Pisuerga, la grada pasándoselo en grande. Eso que el equipo acumula 4 derrotas consecutivas. Atencia, buscaba una asistencia imposible para Rositis. Estaba liberado Juan Gabriel. Se equivocó ahí el colombiano y lo sabe. Había mucho tráfico ahí para conectar con Rositis. Anima el Capi desde el banco. Calienta Kovacevic. Y la bola es para Nacho Varela.
con Stephens habilitando ahí para empezar a jugar a punto de perder el equilibrio. Ya miraba el aro. Le pone el bloqueo ahí a Varela. Varela que hace prácticamente lo que quiere con Rositis. Y acaba anotando el 46-50 que obliga al tiempo muerto de Lolo Encinas. Ahí vemos como la bombita ante Rositis que ni saltó. Y ahí lo justito, el palmeo oportuno de Stephens, que parece haber dado también otro aire al equipo. Ahora sí que suman todos, parece. En este Mombus Obradoiro, el tiempo muerto es local. Y atencia, cruzando media cancha. Defendido por Nacho Varela, jugadores de tamaño similar, más pequeño atencia, por supuesto. De hecho, le aprieta las líneas de pase la visión Nacho Varela, que ahora reculaba para ayudar un posible pase interior. Bloqueo directo frontal ahí entre Huber y Juan García Abril. El triple lejano con muchísimo arco, como le gusta a Nathan Huber. Varela en un jardín entre tres. La transición le llega al final el balón a Stephens. Estaba solo Mikovic bajo canasta. Stephens estuvo en modo un poquito chupón, ¿verdad? En esa acción, teniendo a su compañero la pintura solo. Es pues el tercer triple de Stephens, 0 de 3. Huber circulando. El lanzamiento de Atencia no es bueno. Rositis ahí ahora sí haciendo valer su 2-12. Le dobla el balón para el corte de Huber. Falla la bombita. Muy fallón en porcentajes Valladolid en estos últimos instantes. El balón para Nacho Varela. Bloqueo de Stephens. En el pick and pop se abre. Ahora se lo piensa un poquito más en el tema del triple. El que no se corta es Davison. Falla Davison. Davison en el timing del rebote a punto de llevárselo. 3 contra 1. Huber. No anota, pero ahí el de siempre. El soldado universal, Jan Puidet. El estonio anotando y corrigiendo el error en el contraataque. Cuando alguien se ha hecho daño ahí. Parece que es Juan García Abril. En la acción defensiva, ahí con Davison. Ese choque ahí en el barro. Brad Davison, que está en 4 puntos. Con 2 rebotes y 4 asistencias. Está bien lo de las asistencias, pero ya sabemos que Davison, máximo anotador del equipo y sexto de la liga. Igual que la campaña pasada, moviéndose siempre. Bueno, de hecho, la campaña pasada con Alicante acabó con 18 de media. Este año, como os hemos dicho antes, está en 16,2 y hoy está con 4 puntos. Seguro que lo arreglará todo buen killer anotador. Encontrará su momento, pero de momento creo que tiene que dar un paso adelante y empezar a meter para ayudar a su equipo, que gana de 2 con Nacho Varela jugando precisamente para Davison. Le va a poner el bloqueo directo muy arriba Stephens. Busca el roll a continuación. Pues sigue Davison en modo generoso. Rebote para Rositis. Stephens muy fallón ahora también. Va bajando y bastante la anotación, sobre todo en este tercer cuarto. Gritos de Pucela. Pick and roll frontal entre De La Fuente y Atencia. Moviendo rápido el balón. Interior para De La Fuente. Tiene a Varela. El mismatch. Lo penaliza de seguida. Varela que hace la falta táctica abajo. Si la pide. Pues será la tercera de equipo. Se quedó en el cambio con un hombre grande, el vaso chileno, el base chileno. Y de fondo Manchón. Rositis jugando muchos minutos. Es que el tema de las lesiones interiores es que no hay otra opción. Para eso ha venido De La Fuente ahí ganando la posición ante Rigo. De La Fuente que se tira a la piscina, no coló. Y en la penetración, Atencia, jugándose el gorro, pero con velocidad, evitando a Stephens, que es enorme, sobre todo en comparación con Atencia. Empata 50 al colombiano, que pide la complicidad de la grada. Seguimos en modo caliente ya en partido. Queda 1.42. Esto está tremendo. Insisto, con mucho en juego para dos equipos que están en 1-3. Davison sobrebote, no acaba de meter. Sigue estropeando y mucho sus porcentajes. 0 de 4 en triples para Brad Davison. El pase lateral de Manchón ha sido sensacional. Y se lleva el premio del And One. Fantástico para
este Dani Manchón, ex Castellón. Ahí vemos el paso lateral para evitar la falta en ataque de Davison. Y levantándolo como podía. La deja limpia el Palentino, que tendrá adicional. Gritos de Pucela. 5-2, 5-0. Y Obradoiro, que le falta constancia en el juego. Más minutos seguidos de no cometer errores, de intensidad. No a ratos, ¿verdad? Rebote tremendo ahí de Brad Davison. Recordemos que viene de dos derrotas consecutivas Obradoiro en Cartagena, todo un sorpresón. Y contra San Pablo en casa, como os decíamos. Bueno, ahí está Nacho Varela. De hecho, aún no ha ganado en la carretera el equipo de Gonzalo Rodríguez. El triple no entra. Por el carril central. Yo me lo guiso, yo me lo como el Capi. Atención, poniendo el más 4, 54-50. Dejando atrás ese parcial negativo de 4 a 11. Ya menos de un minuto. Evitó la falta en ataque. No se plantó Mikovic bien. Fue más al tapón. Y pide el tiempo muerto Gonzalo Rodríguez. Vamos. El balón para Davison, el jefe. Stevich, que se iba. Davison falla la penetración y comete la falta de la frustración ante De La Fuente. Además, con bandera Obradoiro. Esta sí que es mala y muy mala esta falta. Lo de Davison ya es 2 de 9 en tiros de campo. Pues esta sí que, aparte del tema de energía, es una de las causas de momento de esta derrota momentánea de Monbus Obradoiro. Se va Davison además al banco. Pues yo creo que es la cuarta. Ahora os lo cotejo con la estadística en vivo. Y dos libres para De La Fuente, que hoy está en 1 de 2. Cuatro rebotes, siempre sumando el capitán. Más con el tema de las bajas dentro. Y vemos como De La Fuente, Davison perdió ángulo. Y ahí en el choque, ni la protesta, la falta es clara. Efectivamente es la cuarta de Brad Davison. Segundo tiro libre no entra, 55-50. Aún con ese, con esa carta de escondida de la última falta que tiene por hacer Valladolid. Creo que la tiene que gastar. Y gastarla ya. Atencia sobre Varela. Varela penetra. Varela, ante con más cuerpo, más altura, puede lanzar. Falla. Y no le ha hecho ni siquiera Valladolid falta. Hacer esa falta no ha sido necesario. Cuando ahí, con 2 segundos, Kovacevic de 3. No entra. Y esto acaba con el más 5. Aquí en el pabellón de Pisuerga. Final emocionante en la Liga Plus para abrir esta quinta jornada hoy viernes. Técnico vallisoletano, cuando va a empezar ya la hora de la verdad. Con posesión la primera para Agustí Sansi y compañía. Suena la por ellos. Vamos a ver, esto sigue abierto. Primera posesión para los locales. Varela en cancha. Con Stevic y Mikovic de pareja interior. Rigo en el 3. Y Limanis en el 2. Vamos a ver si acelere, pone una marchita más. El equipo gallego. Pérdida de paso ahí de Dani Manchón, que lanzó como pudo y saca al menos la falta. Alex Valladolid, Toms Leimanis. Ahí la dejó una mano, pero teniendo en cuenta el espacio que había ganado, prefirió la pérdida de paso para lanzar con más espacio. En cualquier caso, sacó petróleo de esa situación. Desde el tiro libre fallando. Y cuidadito que son 6 de 11 para Valladolid, que no se acuerde al final del partido de todos estos tiros libres fallados. Manchón, que está en 0 de 2 ya.
El segundo también fuera. Vaya rebote increíble de Sergio de la Fuente, de los suyos, a una mano, aguantando con el cuerpo a casi a tres rivales y anotando por tabla. Canastón tremendo de uno de los más listos en la pintura de toda la primera fe. Paulo sigue siendo, con sus 34 años, 10 en Valladolid, 11 en primera fe. Ahí vemos cómo supera a Mikovic sin excesivos problemas y pone un interesante más 7. Primera canasta del último cuarto. Leimanis ahora en el 1. Recibe Nacho Varela. Sigue jugando con dos bases Gonzalo Rodríguez. Abriendo el balón para Galán, que ha vuelto al partido. Posteando ahí. Stevic falla ante De la Fuente, que rápido en el rebote, tremendo. Saca falta. Y es alucinante ver a un tío de 40 años cómo se ha levantado el rebote ofensivo a su mismo error. Cómo lo lee rápidamente ahí. Antes que cualquier rival. También sabedor de dónde iba a ir el balón. Rebote cortito. Pero hay que tener el físico y la agilidad para levantarse tan rápido. Recibió la falta, por tanto, la posesión. Primer minuto de juego, se la queda Mombus Obradoiro. Vamos a ver con qué sensaciones entra el cuarto, clave. Sale al final Leimanis a recibir. Busca el rol, vaya pase, era complicado para Stevic. Le dan el 2 más 1 al serbio. Una falta que nadie se esperaba. Se ha quitado un poquito en diferido, ¿verdad? Ese pase muy difícil de Leimanis, porque estaba en la línea de pase Puidet, al que creo que le ha caído la falta. Y vamos a ver si este 2 más 1 le da alas a Mombus Obradoiro. Stevic, que se vaya a los 10 puntos y 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos, 13 de valoración. Brutal el partido del serbio. Ya está en modo Menorca, podríamos decir, ¿verdad? Aprieta ahora Lolo Encinas o comentando algo con uno de los colegiados. Stevic, que está en 2 de 2 desde la línea. Hemos dicho, muy seguro desde la línea. Con esa mecánica algo peculiar. Coloca el 5-7-5-3. Vuelve a sonar el séptimo de caballería. Aquí en el Pisuerga. Cada vez que ataca Real Valladolid Baloncesto. Y que son ataques importantes, como es el caso. Todos lo van a ser ya hasta el final. Jan Puidet. Sale el bloqueo a recibir Kovacevic. No pitan nada. El gesto ahí de recibir contactos. Sigan, sigan. Vamos a ver si aparece también el esloveno, que anotó un triple y nada más en el partido. Hay que aportar más Kovacevic. Ahora es Rigo el que se planta. Sale del bloqueo y con mucha clase y equilibrio coloca un triple que pone todo igual. 5-7, 5-6. Vuelta a empezar prácticamente. Que bien se ha plantado ahí Rigo. Y que viene la pantalla del que le puso el bloqueo, Galán, que ha aguantado ahí lo que ha hecho falta para habilitar el triple del mallorquín, que obliga a Lolo Encinas a pedir tiempo muerto con este inquietante 5, porque el más 9 de unos y otros ya queda lejanísimo, ¿verdad? Ruido, ruido. Suben los decibelios aquí en el Pisuerga. Lo pide el speaker, se lo dan. Y atencia en la dirección de este ataque estático. Vamos a ver también qué han dibujado ahí para Kovacevic otra vez. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Claro que sí, Mey Kovacevic, el esloveno de 34 años, su especialidad, el hombre del catch and shoot de la liga de primera fe. Vuelve a poner el más 4 cuando hay falta de nuevo. Atención de la Fuente, digo atención porque es la tercera. Como siempre, dándole mucho a la lengua a este Sergio de la Fuente, que le encanta hablar amistosamente o no. Cuando ahí se fabrica la bombita Quintela, le salió muy larga, hay falta personal.
Si es de la Fuente, será la cuarta ahí en el bloqueo. Ya se estaban en el poste alto para ganar la posición a 6 metros, 5 o 6 metros. Ya se estaban empujando Stevic y de la Fuente cuando han cargado el rebote. Pues ha seguido el mismo tono, es la cuarta de la Fuente en ese duelo precioso de veteranos con Stevic. De momento quizá superándole el serbio, aunque no ha estado mal el capitán y mucho menos. 6-6. Me parece que ha habido técnica. Será Leimanis el que la lanzará. Pues falla Leimanis la técnica. Otro que no tiene el punto de mira. Nada ajustado en el día de hoy. Diría nada ajustado en este arranque de temporada, ya que está en 1 de 4 en tiros de campo y ahora en 0 de 1 en triples. Ha vuelto obviamente Rositis al partido. Es el que va a bailar ahora con Stevic. Empezamos con Leimanis. Se quita de encima ahí a Jean Puidet. La falta era clara. Vuelve a caer ahí por el suelo Stevic. Es el que está recibiendo ahora todos los contactos. En este caso el body check que le plantaba ahí un defensa de Real Valladolid Baloncesto. Parece el saco de boxeo en estos instantes de partido. Oliver Stevic lo recibe todo, lo encaja todo. Leimanis de nuevo visitando la línea. Madre mía. Desconocido totalmente este Toms Leimanis. Insisto, conoce bien esta cancha. Y que el año pasado promedió 12 puntos con Movistar Estudiantes. Ni más ni menos, 12 por partido. En un super equipo. Anota el segundo al fin. 6-0-5-7. Con 7-45 para el final. De nuevo el partido se nos pone en situación óptima para disfrutar este final presumiblemente apretadísimo. Kovacevic, ahora llega Rigo, tarde pero llega. Se quedaba en el trap ahí Stevic. Parece que empieza a acelerar la intensidad atrás Obradoiro. Todo el banquillo muy puesto, animando. Es como tiene que ser, de pie metido en faena. Parece que la tocaba Stevic y le tocaba en el pie. Eso es lo que pedían a Kovacevic, pero el árbitro, el colegiado, estaba justamente delante cuando ha habido falta personal. Y cuidadito que Valladolid ya está en bonus. Quedando 7-30. En este caso ha sido Obradoiro, es la segunda. Pues ahí va a caer la tercera. Y esto pues se va a decir desde la línea del tiro libre, os lo digo ya. Porque Obradoiro está a una del bonus. Quedan 7 minutos y medio para el final. Y como va a subir el nivel de contactos, llevan todo el partido pitándolo todo, los tres colegiados. Con ese listón alto en cuanto a contactos. Ahí no hubo buen ángulo de pase entre Jean Puidet y David Rositis. Le faltaba quizá un bote lateral al estonio para meter ese balón dentro. Sigan. Y Valladolid ahí está defendiendo esos más de 7 minutos sin tener que hacer faltas. Todo un problemón. Vamos a ver si lo aprovecha Obradoiro. Sobrebote Leimanis. Sí, sí, sí. El letón que aparece por fin con este triple limpio, fantástico, frontal, poniendo el empate 6-0, 6-0 en el electrónico, en el luminoso del Pisuerga. Este final está fantástico. Menos de 7 minutos. Con atencia en el dribbling, ese freno, parada en seco clásica del colombiano. Se levantó en el triple ante Quintela, no anotó por poco. La posesión va a ser para Valladolid. Ahí el hierro escupió el aro. Poco arco ahí de Atencia. 14 más de posesión para Jean Puidet y compañía. Kovacevic, tal como recibe, lanza un clásico, en este caso falla. Y Quintela ahora manejando el tempo cómodo a las mil maravillas. El ex Breogán, que viene de buenas temporadas en Liga Endesa, se levanta de tres. No entra. Rebote largo con alguna duda.
Y ahí la falta le va a caer a Galán, que por la inercia se llevó por delante Juan García Abril. Ositis con muchas tablas ahí. Se para a su compañero para que no vaya más. Esto nos demuestra que sube la temperatura ahí. Con ese casi a punto careo entre dos rivales. Empate a 60. Reunión de colegiados por si ha habido algo más. A 6.23 el público muy encima y el factor cancha que también obviamente va a tener un enorme peso. Pues hay técnica. Entiendo que técnica al entrenador de Obradoiro, según cantaban. No sé si ha habido técnica también, ahora lo cotejaremos también en estadística. Técnica a ambos banquillos, parecía que indicaba también, ya que no va al tiro libre el equipo de Valladolid. Me parece que ha habido técnica para cada bando. Y ahora en estadística os lo cantamos, parece que ha señalado técnica a cada banquillo, que también está apretando de lo lindo. Aprieta también Obradoiro atrás, en este caso en falta. Y esto ya con el bonus, pues ya lo veis, al tiro libre, con 6 minutos por delante. Porcentajes van a ser claves. Ahí Gonzalo Rodríguez, el gallego de 49 años, animando a Rigo, muy intenso atrás. Falta de ansia, de ganas, aunque con el bonus yo creo que hay que controlarlo un poquito más. Kovacevic, el tiro libre, eso es bandejita para él. Ahí metió la zarpa Rigo. Muy cerca de Kovacevic, obviamente. Jugador que no se le puede dar ni medio centímetro. Cumple desde el tiro libre. 6-2, 6-0. Pues efectivamente, os confirmo que ha habido técnica. En este caso, el entrenador de Obradoiro y en este caso el banquillo de Valladolid. Cuando ahí Quintela intenta acelerar tras esta recuperación, 5 y medio. Qué bonita la penetración y el anguán fantástico de Sergi Quintela, que está emergiendo en el último cuarto cuando más quema el balón, demostrando el porqué de su rango de Liga Endesa absoluto. Son 14 puntos para él, 3 rebotes, 3 asistencias, jugando de 1, 17 de valoración. Es el MVP de su equipo y del partido. Vuelve a poner todo en un puño, y además con el adicional, más con buenos porcentajes. Gran partido de este Sergi Quintela. En su paso por Lleida también, por cierto. Temporada donde ya me gustó mucho el rendimiento de este jugador. Ya ha estado 3 temporadas en el ascenso con Breogán, protagonizarlo. Las 2 temporadas en Leporo con el equipo lucense, disfrutando de 3 campañas posteriores. Tras un fichaje, un cambio de localidad, pues no sé si algo polémico, pero extraño, o algo discutido en verano. 6-2, 6-3. 5-23 para el final. Obradoiro, que se pone ahora por delante con esa acción brutal de Quintela tras las técnicas. Hay de todo en el partido, no faltan ingredientes. Rositis en el rol, cogió bien el balón, se levanta. Pues la verdad es que parece Rositis mostrar un tono mejor, en mi opinión, pues que sus últimas temporadas en Oviedo, por ejemplo, en la campaña anterior, y en Palencia, insisto, hace 2 años, casi con papel testimonial. Tampoco estuvo bien en Castelló ni en Girona.
pero ahora parece resurgir, aún fallando ese tiro libre, fallando los dos, que le veo más activo de lo habitual. Jugador que nos encantó con Ourense, con su calidad en el poste bajo, que ha ido a menos, la verdad, con el paso de las temporadas. El speaker que pide ruido la tiene Quintela, que sigue yendo demasiado cómodo para los intereses del equipo rival. Y ahí Mikovic, que no se entendió con su compañero, pedía que estuviera en la esquina ocupando ese espacio concreto. Balón perdido, y mira que ha perdido pocos. Este es el séptimo, la séptima pérdida de Obradoiro. 13 por parte de Valladolid, que lleva ya en ataque con el balón con Agustí Sanz, teniendo el cerebro y la cabeza importante para este final de partido. El bloqueo frontal entre Jean Puiret y Rositi. Rositi es que continúa bien. Ekeketse, que no ha aparecido en todo el partido. Vamos a ver. Tiene el balón, finta de fuera hacia adentro. El pasito atrás ante Mikovic falla. Ahora canasta. Va a valer su peso en oro. Enviaron el pie ahí a Rositis. Recupera Obradoiro con todo el banquillo encima, creyendo en la victoria. Ahí Millán Jiménez estuvo obviamente mucho más rápido que Rositis, que la tocó con la rodilla. El último. Quedan menos de 4.5. Balón para Quintela. Otra opción para ponerse con más margen. Stevich pone el bloqueo. Davison aparece al fin en partido. Con sus cuatro faltas ha vuelto. Quintela, que ve la autopista, la abre. Triple liberado para Mikovic. Y gran, gran pase de Sergi Quintela para habilitar a este Mikovic, que tiene muy buena mano, como todos los balcánicos. Tuvo todo el tiempo del mundo. Y Quintela, que se fue hasta la cocina para generar. Todos pendientes de él. Gran asistencia del gallego. Se levanta Agustí Sanz sobre bote. Falla. Rebote para Stevich. Otro más para Carpanta Stevich, que ya está en 11-9. Sí, sí. Tiene encarada un buen final de partido. Davison cambiando de ritmo ante Rositis. No puede anotar. No le sale nada a Davison. 2-10. Para el norteamericano, el jugador nacido en Minnesota. Esas situaciones forzadas, no le ha salido casi nada. Pero la buena noticia es ese sobre bote de tres, ejecutando Sergi Quintela. Claro que sí. Brazos en cruz, silenciando a todo el pabellón. El hombre del último cuarto, el hombre del partido. Insistimos, sobradísimo en esta primera FEB. Momento absoluto Quintela, 28 años, momento prime, como se dice ahora del jugador. Insistimos, deja Liga Endesa para encabezar este proyecto ganador. Pone un más 7 que le da, que encara medio triunfo, creo yo, ya para Obradoiro. Por supuesto, aún queda, demostrando pues el talento tablas espectacular de este jugador, que además culmina un parcial, recordemos, del 60-56 a este 62-69, ni más ni menos que de 2-13. 2-13 de parcial. Desapareció Valladolid en ataque. Y Quintela, que está ya en 18 puntazos, 3 rebotes y 4 asistencias, 2 robos, 21 de valoración. Con la estadística actualizada. 3 de 4 en triples. Arrancó el partido con esos dos triples en el primer cuarto, tremendos. Con grandes porcentajes en el día de hoy, opositando a
MVP de la jornada o a quinteto ideal como mínimo, creo yo. Fue la mejor base de la jornada, sí o sí. Más 7, Valladolid obligado a meter. El palmeo de Rositis no es bueno. Fallando Rositis bastante en este tramo final, cosa que no se lo puede permitir ni él ni su equipo. 2.45 para el final. Otro ataque para matar de Obradoiro, con Davison, que tiene ganas de aparecer sí o sí. Falla Davison, 2 de 11. Stevic en el rebote. Parece que tiene un imán. Davison de 3. Esto es lo que hacen los auténticos killers, los anotadores. Confianza máxima. Con 2 de 11 se juega el triple y mata casi el partido con este más 10, 6-2, 7-2, a poco más de 2 minutos. Ahora con prisas Huber sobre bote. Este también mete. Aparecen los tiradores, la parejita, para calentar el tramo final. 6-5, 7-2. No ha acabado, no está cerrado. 2 minutitos. Tremendo Davison, que sigue y sigue tirando. Ha seguido tirando a pesar de no tener el día. Él es consciente de ello, pero sobrado de confianza, conocedor de su talento. No se ha escondido en ningún momento. Lanza con la zurda, una auténtica pedrada ahí Quintela. Pero estaba, como siempre, Oliver Stevic ahí para rebotear. Y vamos a ver qué han señalado. Lanza. Sí, efectivamente, que no ha tocado aro. Yo creo que Stevic reclama que sí ha tocado aro, pero no ha tocado aro. Entiendo que posesión. 6-5, 7-2. Balón para Agustí Sanz, que cambia de ritmo por su lado. Bueno, se lleva una chapa tremenda de Mikovic, pero no pierde la posesión. 1.5. Valiente ahí el menorquín. Y con ese tono de prisas ahora, obviamente, el equipo pucelano, que ha desaparecido en 3-4 minutos claves del último cuarto. Ya os hemos dicho que esto iría así, con un parcial de 6-0, 7-0. Ahí en 2 minutos lo llevaba Huber con 9 bajo el triple, segundo consecutivo de Nathan Huber, que pone el partido de nuevo pues en un puño. 6-8, 7-2. Tremendo este Nathan Huber, 13 puntos para él, tercer triple en el partido. Y no nos espera 1.20. Vamos a ver si la pizarrita da tranquilidad para dibujar algo con cabeza. Está Puidet con Davison. Partidazo de Puidet, porque es el que ha provocado, el que ayuda en ese 3 de 12 en tiros de campo de Davison. Todo tiene su causa, ¿verdad? Pivots arriba, Stevic que se abre. El mano a mano que han dibujado para Davison. No aprovecha el bloqueo, prefiere generarla. Vuelve a pedir porque es el jefe. Se echa hacia atrás, se levanta de 5 metros. Esa suspensión falla, rebote que vale oro de Stevic. Qué listo, saliéndose hacia afuera Stevic. Y que es listo todavía, asistiendo ahí a Millán Jiménez, que le pitan falta a favor. La pita el árbitro, que estaba más lejos, a 54 segundos. Precioso final. Le van a dar 2 tiros, obviamente. Hay bonus. Y ahí Stevic, primero listo en sacarla. Y luego mira lo que hay que hacer con el cuerpo. Es falta de Gekeche con el cuerpo. Ya hemos dicho que el listón estaba muy bajo todo el partido. Esto en otro tipo de partido, con otros arbitrajes del principio, quizá aquí no pitan nada. Pero se ha pitado todo desde el principio para todos. Mínimos contactos. Y ahí está Millán Jiménez anotando unos tiros libres claves. Parece fácil, pero hay que estar ahí, no fallarlos. Se va Davison, que se ha tirado hasta las zapatillas. 3 de 12, pero eso sí, metió el triple clave, también hay que decirlo. El ataque Jean Puidet con el menos 6, complicado. Tiene que ser un ataque corto, rapidito. Agustí Sanz, el queche se abre. Sale el bloqueo a recibir Huber, que es el que está on fire. Huber se quita de encima a Stevic, madre mía. Stevic a punto de robar. Tremendo el físico de Stevic, con esos 40 años, rápido en el flash, cambiando con uno pequeño y capaz de robarle el balón en esa repetición. Parece que toca con la mano bola. Obviamente han pitado la falta, entiendo, del contacto previo en el flash.
que también podría ser dudoso, pero vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Lo de los contactos, que lo están pitando todo cuando ahí está Huber desde el tiro libre, todos ahora haciendo piña, instrucciones, entiendo que se van a quedar a presionar. Vamos a ver si falta ya inmediata o no, yo creo que sí que hay que hacerla. Aunque quizás si mete Huber, esto es un menos 4, vamos a ver qué decisión toman, quizá podrían hacer una buena defensa. Y esperar porque queda mucho partido con 40 segundos. Yo la falta me la guardaría aún. Hay que ver qué pasa ahí. Eso sí, presionar ahí. De momento no la hacen. Lo nunca visto. Rositis presionando toda cancha. Que ven mis ojos. Quintela cruzando media cancha también. Quintela poniendo de cabeza ahora, jugando largo. Madre mía, lo que vale Quintela en primera fe. En el dribbling. Ante Sanz, lo engaña para encontrar tiro, falla el triple, el rebote se lo lleva Puidet, cómo no, recibe la falda por detrás y cuidadito que no le piten antideportiva, ya que estaba por detrás. Falta este Davison, ha hecho un partido horrible. Yo creo que la grada está pidiendo ahí antideportiva, está totalmente por detrás, espiado que no lo ve claro. Y la podían haber pitado perfectamente porque iba por detrás. Se va Davison del partido con la quinta. Y con ese 3 de 13 en tiros de campo. Desconocido. Y ahí con ese empujón con la zurda. Puidet también listo, cayó bien. Creo que la falta es clara. Los árbitros quedan dos del bonus, que yo sigo viendo ahí una posible antideportiva, como pedía la grada, pero pitado está, 14 segundos. Ahora sí, pase lo que pase, meta o no, hay que hacer falta. Y cruzar los dedos, Jan Puidet anota el primero. Pone a 3 a su equipo. Tremendo el partido de Puidet otra vez, muy serio, ayudando en todo. 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Tiempo muerto. Millán Jiménez, Nacho Varela, Quintela, dos pequeños, me gusta. De momento en cancha. Valladolid, entiendo que con todo. Va a sacar de fondo el equipo visitante. Va a haber falta inmediata. Y el tiro libre, como os decía hace muchos minutos, pues decidirá. Un poco había que ser pitonizo, tal como pintaba el partido, la falta sobre Varela. Y aquí lo interesante es saber si el chileno, que es la primera visita a la línea esta temporada, está en un 80% de acierto desde el tiro libre. En liga regular un 50%. En Copa un 80%. Y ahí está, medio partido. En manos del ex Lleida. Que anota el primero, como si fuera todo un veterano. 24 años, con paso por la cantera de Estudiantes. Se anota el segundo. Y ya tiene casi de nuevo medio partido, media victoria. Muy complicado ahora ya para Valladolid. Si es que no lo tiene ganado de forma absoluta. Si no aparece alguna locura de Huber. Atencia con prisas. Recibe Kovacevic. No anota el triple. ¿Quién se lleva el rebote? El de siempre, Oliver Stevich, para cerrar este partido. 7-2, 7-6. Obradoiro que sufrió de lo lindo. ¿Cómo lo celebra Quintela con Stevich? Vaya parejita. Un galán que hoy ha estado lejos de su rendimiento. Obviamente, quizá por esa lesión en el hombro. Pero gran actuación. Sobre todo esa pareja. Top absolutamente para Primera FEP, que es la que forma Quintela con Stevich. Se echó de menos a Davison, pero por ejemplo Millán Jiménez con esos 12 puntos apareció durante todo el partido. Y Obradoiro que suma la primera en la carretera, se pone con 2-3. Valladolid que suma la cuarta derrota consecutiva en liga
y la quinta contando la derrota del martes contra Zamora aquí, cuando vemos ahí a Mike Torres con el chándal. Y en definitiva, pues Valladolid que va a tener que darle una vuelta a esto para intentar que el equipo reaccione de Lolo Encinas, aunque hoy ha competido de lo lindo ante uno de los grandes de la liga, que empieza a coger aire. Bombus Obradoiro, victoria de 4, 7-2, 7-6, con partidazo tremendo, memorable, de Sergi Quintela, 18 puntazos. Mañana...